engalanado no solo por la visita de quienes ahora voy a presentar, sino también por todos los medios, que tenemos hasta productores ruralistas del interior del partido de Patagones, contentos por la lluvia, cuatro meses esperando. Bueno, le agradezco obviamente al intendente municipal, José Luis Ara, la presencia, a Miguel Pichetto, que, bueno, si bien es procurador general de la Nación, pero bueno, ha sido senador, ha sido diputado, y para nosotros es un vecino de Patagones, de Carmen de Patagones, que ha generado con los distintos gobiernos políticos que han, se han suscitado a lo largo de la historia de Patagones muchos acuerdos y logros que realmente son muy importantes para todo nuestro intento, así que muy agradecido por tu presencia. Los diputados provinciales Compañoli, el amigo de la Unión Cívica Radical Emiliano Marín, que siempre está presente, la diputada Gómez, que realmente nos engalana con su presencia, y quien fuera presidente de la Nación, senador y alguien muy significativo para la historia de la República Argentina, como lo que es el señor Ramón Puerta, sí, que viene de muy lejos, realmente del norte. Y dejé para último a quien creo que de alguna manera es a quien queremos de alguna manera homenajear en el día de la fecha, que es la legisladora por la provincia de Buenos Aires, hija de quien fuera en vida José Ignacio Rucci, y que hoy realmente nos visita. Recién en el despacho podía escuchar al intendente cómo le dio la bienvenida y visiblemente emocionado por encontrarse en el momento histórico que estamos viviendo. Y bueno, desde ya, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Para nosotros es un honor, es un placer poder de alguna manera poner un granito de arena para reivindicar a estas personas que tanto hicieron por la paz en nuestro país. Y bueno, y hay que seguir trabajando porque en esto, sinceramente, es algo que hoy nuevamente nos está faltando. Nosotros vamos a aprovechar, lo vamos a hacer corto esto, vamos a aprovechar para entregar unas carpetas. Nosotros, como bien saben los legisladores de la sexta sección electoral, como bien lo sabe Pichetto, nosotros tenemos una fecha histórica en Carmen de Patagones, que es el 7 de marzo. El 7 de marzo de 1827 se celebra aquí una batalla que es realmente muy importante para todos los argentinos, porque lo que hace es de alguna manera asegurar la soberanía en la Patagonia argentina, porque de alguna manera en ese momento estaba en disputa lo que era la banda oriental, y los intereses que tenía Brasil, el imperio brasilero, y los intereses que teníamos nosotros, obviamente chocaban, no podían entrar por el río de la Plata e intentaron hacerlo por aquí, por el río Negro, como bien saben la historia. Acá 60, 70 gauchos armados con nada, cuatro fusiles, dos cañones, algunas piedras, pero con mucha astucia, con mucha inteligencia, supieron repeler a 700 hombres armados del imperio brasilero, con naves, con cinco naves, le hundieron dos o tres naves y lograron defender la soberanía argentina. Entonces, nosotros pretendemos desde Carmen de Patagones y de Viedma, de la comarca, que la fecha del 7 de marzo sea una fecha nacional, que tenga el reconocimiento que se merece, porque realmente no hace más que reivindicar, y que hoy, gracias a Dios, tenemos a la Patagonia, que es Argentina, porque esto sucedió. Si esto no hubiese sucedido, indudablemente no lo tendría la República Argentina. Así que le vamos a entregar una carpeta, le vamos a entregar a cada uno de los legisladores también una carpeta con respecto a algo que también es muy importante, y teniendo productores agropecuarios aquí y representantes del INTA y demás, que es, bueno, las intenciones que tenemos con respecto al aprovechamiento del recurso hídrico del río Negro. Nosotros, como provincia de Buenos Aires, conformamos la IC, es una autoridad interjurisdiccional de cuencas, de los ríos Limay, Negro
Me quedó el otro río, Neuquén, pero hace 60 años que estoy acá y me... Y bueno, esto hace que nosotros tenemos necesidad de agua potable en localidades del interior, como Ströder, Villalonga, San Blas, Cagliero, Casás, y a su vez también intentar poner bajo riego alguna de las zonas de secano semidesértica para nosotros, y esto también es intención de trabajar con el AIC. Si bien estamos teniendo reuniones, algunas tienen un poquitito de avance y otras no tanto, y nos gustaría un poquitito inyectarle a esto algo, ¿no? Y después de entregarles estas carpetas, que lo vamos a estar haciendo ahora, va a haber, hay muchos periodistas acá, quizás lo que sea más práctico, quizás los periodistas quieran ir haciéndole una nota a cada uno de los referentes, o bien aprovechar este lugar y hacer una pregunta en general y después que tengan la oportunidad de hablar con la visita que hoy nos engalana en el recinto del Consejo Deliberante. Ustedes dirán qué es más fácil, rápido. Me está acotando Pichetto. Terminamos el actito este y vamos hablando. Tenemos lugar y despachos como para que se puedan estar tranquilos con cada uno de ellos. Bueno, algo que me había olvidado. Estamos con estas carpetas también declarando huésped de honor a quienes hoy nos visitan. En el día de ayer, antes de ayer, el Consejo Deliberante, por unanimidad, resolvió declarar huésped de honor a todos ustedes, así que, bueno, voy a pedir a los concejales que vi que estaban Angos, como autor también del proyecto de la imposición del nombre de Rucci a la plazoleta, si me acompaña a la presidenta del Consejo de Juntos, del bloque de Juntos, no me cerruche del piso, a Oncharú, Mandy Barilá, y bueno, entregarles a cada uno, fíjate de cuál es cada carpeta. Esa, no, esta es del 7 de marzo. Sí. Bueno, yo les voy entregando esta, que es la del 7 de marzo. Perdón, ¿eh? Me voy a parar. La de huésped de honor, el 7 de marzo. Agradecer las palabras también de José Luis, del intendente. Decirles que me siento un ciudadano de la comarca, de Viedma y de Patagones, profundamente comprometido en mi casa, y de afirmar acá, intendente, presidentes y concejales, que siempre estamos mirando al sur, que Patagones es un baluarte de lo que significa la defensa de la soberanía, y que hoy más que nunca
con algunos eventos que están ocurriendo en la Patagonia Argentina, en la zona de los lagos, el tema de la soberanía lo tenemos que poner en el debate nacional. Hay algunas realidades muy complejas que quieren reivindicar territorios autónomos en la Patagonia y se vuelve a plantear las viejas luchas como las que ocurrieron aquí en Patagones, en la Vuelta de Obligado, que hacen a la defensa del territorio nacional. Así que venir acá es estar al lado de gente que comprende esto, que comprende lo que significa para la Argentina la Patagonia, que es un territorio todavía vacío, que tenemos que volver a fortalecer con la presencia de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Fuerza Aérea, y terminar con los hechos de violencia, de atentados, de sabotajes que están ocurriendo en la zona de los lagos, que son realmente peligrosos. Así que aprovecho, Intendente, para comprometerme con este tema, tratar de, con ustedes también, transmitirlo al país. A veces las noticias que ocurren en la Patagonia no importan mucho para el AMBA, para la provincia de Buenos Aires, la ciudad, pero como ciudadanos patagónicos nosotros tenemos que fortalecer el mensaje de la soberanía nacional, que ustedes lo hacen muy bien, celebrando siempre la fecha de Patagones, de la defensa frente a los brasileños. Así que bueno, y también decirles que es un honor para mí estar compartiendo junto a Claudia Rucci, al Intendente, a los concejales, agradecer al concejal Angos esta iniciativa. Me parece muy valiosa en un momento donde también la convivencia y la paz social de los argentinos hay que reafirmarla y hay que empezar a mirar la necesidad de construir un camino de diálogo y de unidad nacional. Así que muchas gracias. Saben que tengo un gran afecto por todos y con José Luis hemos entablado también una relación de amistad personal en este tiempo, ¿no? Así que, y considero que está haciendo una gran gestión para Patagones. Muy amable a todos, ¿eh? Bueno, ahora sí, dejamos un poco librado a los medios periodísticos. Tenemos la posibilidad del despacho que está ahí, la secretaría y este lugar, si les parece oportuno, y bueno, si algún vecino o productor quiere también tener alguna pequeña charla con algún diputado o senador, es el momento. No de pedir, ¿eh? Finalizar.